Silvia. Silvia. Hola. Mi amor. ¿Cómo te va? Tan temprano, viniste antes. Así, lo hice por vos. Sí, sí, me apuré, terminé el trabajo temprano. Sí. Iba así, estoy con Silvia un rato qué antes. Bueno, ¿trabajaste mucho? ¿Cómo? Como loco, terminamos la cosa contable. Pero lo apuré bastante, encontré un taxi apenas salí. Y bueno, y casi estoy en casita. No sabes yo lo que trabajé, ¿eh? Hoy sí, me tocó limpieza general. Encelé los pisos, saqué los cortinados. ¿Sabes qué hice? Cambié las sábanas. Y cuando te acuestes, vas a encontrar las sábanas que te gustan a vos. Ay, no me digas, sí. Y además te preparé la cena, ya está lista. ¿Preparaste cosas ricas? Tus platos preferidos. ¿Así? Todo lo que a vos te gusta. ¿Te acordás? Me acuerdo de las lentejas, de todos los guisitos que a vos te gustan. Eso, vos sabés que la comida buena. Sí, ¿cómo no me voy a acordar, mi amor? Bueno, está todo listo. Dentro de un rato vamos a cenar, sí. ¿Cómo? Qué suerte que nos encontramos, así Dios es. Mío. Ay, qué suerte estar en casita. Y el timbre. ¿Dónde atiende? Buenas noches, Silvia. Buenas noches, señora. ¿Cómo está? ¿Hizo la limpieza general? Sí, señora. ¿Limpió los muebles? Sí, señor. ¿Barrió las alfombras? Sí. ¿Limpió los vidrios, Silvia? También, sí. ¿Preparó la comida para el señor? Está lista. ¿Cambió las sábanas? Sí, señora. Muy bien. Me voy a duchar y cenamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Me ducho. ¿Cómo la aguantas? Es el problema de tener esposa con cama adentro.